¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día jueves subí una guía de cómo sacar bastantes coins talando árboles, con sus respectivos consejos, obviamente. En esa guía nos ayudábamos de una página que nos daba una vista panorámica de una LAN y con esa vista podíamos saber qué LANs tenían árboles para talar y qué LANs no lo tenían. El video lo subí el día jueves y justo hoy me escriben al Discord diciéndome que no podían entrar a la página porque ahora les pedían ser VIP, que costaba $7. Lo primero que me dije fue, obviamente, están en todo su derecho, ellos pusieron la página, etcétera, ¿no? Ellos sabrán el precio que le ponen. Y me dice, no, pero son $7 semanales. Y en ese momento dije, ¡a la mierda! ¿Qué quieren que les diga? No tengo nada más que decir, la verdad. Ahora, yo les voy a enseñar una forma para tener exactamente la misma información, sin pagar nada. Lo único que les pido es que dejen tu follow al canal, nada más. Ahora, una vez que ya entramos dentro del juego, vamos a darle clic en este marco de madera. Cada LAN, como ustedes ya sabrán, tiene su propio marco de madera, así que le dan en cualquiera, ¿ok? Al costado del número de la LAN, ven este símbolo, le vamos a dar clic y después le vamos a dar clic en copiar vínculo. Este link te lo voy a dejar en la descripción del video y también en el comentario fijado para que tú también lo puedas usar. Entonces cerramos esto, abrimos una nueva pestaña, le damos en la barra, ponemos pegar, presionamos enter y vamos a tener exactamente la misma información, que teníamos en la página, lo vamos a tener acá, por ejemplo. Esperamos a que cargue. Y acá tenemos la misma información. Tenemos la LAN, podemos ver completamente la LAN. Está en movimiento, o sea, está en tiempo real. Así que es exactamente lo mismo. Y todo esto sin pagar, obviamente, los $7 semanales. Ahora, si de la LAN 333 queremos ir a la 4567, por ejemplo, ponemos el número, damos enter, esperamos a que cargue. Que carga más o menos rápido, va a depender del internet que tengas. Y acá tenemos la LAN completa. Ahora, por ejemplo, si de la 4567 queremos ir a la 1234, escribimos 1234, damos enter, esperamos a que cargue y aquí podemos ver la LAN también. Ahora, si tú quieres tener bastantes pestañas en una misma pantalla, necesitas esta extensión. Se llama Split Screen por Google Chrome, que lo puedes descargar en la Web Store. Esta pestaña lo que hace es te divide la pantalla en varias pestañas. Aquí pegamos el link de una LAN, por ejemplo. Ponemos cualquier número de cualquier LAN. Le damos a Enter. Esperamos a que cargue. Y mientras carga vamos a poner en la otra LAN otro número. Cualquier LAN, ¿sabes? Damos Enter, esperamos a que cargue. Y aquí tenemos la vista real de ambas LANs. Exactamente lo mismo que teníamos en la página. Ahora, la única diferencia que tenemos con la página es que ellos agregaron este botón para poder cambiar de LAN. En este caso, para compensar esto, es tan fácil como si de la LAN 2334 queremos ir a la LAN 2335, es tan fácil como borrar el 4, poner el 5, damos enter y tenemos la vista total de la página 2335. Ahora, lo otro en lo que nos ayudaba también esta página era poder ver qué industrias había en cada LAN, ¿ok? Esto lo podemos también reemplazar por esta página de aquí, pixel.tips, también se los voy a dejar en la descripción del video. Fíjense que los huevos ya están llegando a 60 coins, ¿eh? Ojo. Nos vamos a la pestaña de LANs, aquí, en LANs, y aquí vamos a poder ver todas las industrias que tiene cada LAN en el juego. Por ejemplo, quiero una LAN que tenga gallinero, y acá nos va a poner todas las LANs que tienen gallinero. Aparte, por ejemplo, vamos a poner que tenga uno de mina, que la mina es esta de acá. Vamos a poner que tenga uno de mina, vamos a poner que tenga un panal de abejas, vamos a poner que también tenga para poner los gusanos, y vamos a poner que tenga otra mina, por ejemplo. Y nos dice que la que tiene dos minas, que tiene para poner abejas, para que pongas gusanos, es la 4842. Y que también aparte tiene para poner gallinero, ¿ok? Esta es una muy buena herramienta, la verdad es que me gusta bastante porque se ve más intuitivo, ¿sabes? Se ve más simple poder diferenciar qué cosas hay en cada LAN. Entonces, creo yo que estas dos herramientas sustituyen bastante bien lo que hace esta página. Ahora, tú eres completamente libre de decidir si quieres pagar
la membresía que ellos ofrecen, yo solamente te estoy dando herramientas para que lo puedas hacer de forma free to play. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado la información. No te olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.